Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Un programa muy especial el de hoy, 31 de mayo, y precisamente un día después de un evento muy importante para las familias nicaragüenses, para nuestra sociedad, el festejo precisamente en torno a las madres nicaragüenses. Hoy, a propósito de todas esas celebraciones familiares, estaremos conversando y conociendo cuánto se ha avanzado en la restitución de derechos de la niñez nicaragüense, otro pilar fundamental de nuestros hogares y de nuestra sociedad. Para conversar de este importantísimo tema, pues contamos con la presencia de la compañera María Gilma Rosales, integrante de la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, y también diputada ante la Asamblea Nacional por la bancada de Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Junto a ella, la compañera Patricia Sánchez, quien también integra la misma comisión y también es diputada ante este poder del Estado. A ambas, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este importante tema. Gracias. Bueno, compañera Gilma, entender un poquito lo que significa el proceso inicial de restitución de derechos a partir de la articulación interinstitucional, porque a veces hablamos de ese tema que pareciese muy holístico, pero en realidad en el terreno la población, las familias nicaragüenses lo viven cuando llega el MINSA, cuando llega SINAPRED, cuando llegan todas las instituciones de forma articulada, trabajando como un solo órgano a brindar toda la respuesta a la familia. ¿Cómo llegamos a ese punto y qué significa la articulación interinstitucional? Bueno, queridísimo pueblo nicaragüense, tengamos un buen día. Y como bien decía nuestro amigo, ayer, un día tan especial para los nicaragüenses, en el cual festejamos el Día de la Madre. Mas sin embargo, yo quisiera referir también un poco a una fecha que se nos aproxima el 1 de junio, que es el Día de la Niñez Nicaragüense, el Día de los Niños y las Niñas Nicaragüense. Nuestro saludo, nuestro abrazo desde la Asamblea Nacional y precisamente deseando lo mejor para ustedes, y ese es la razón y el motivo de estar acá nosotros presentes en esta mañana con mucho amor, con mucho entusiasmo, para reconocer primeramente a Dios por la oportunidad que se nos da, pero también a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional por estar siempre en la mejor disposición, pero en el mejor interés de hacer suyo, ¿verdad?, esos derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, en un ámbito muy amplio de la sociedad y de la familia. Hablamos de la familia precisamente hace unos días atrás, y esto está totalmente vinculado al tema de hoy, puesto que el concepto de familia que hoy manejamos, un concepto tan amplio, tan grande, pero tan valioso, ¿verdad? Y ese esfuerzo que nuestro gobierno hace, y yo lo veo desde dos puntos de vista. Cuando hablamos de esa coordinación, veámoslo también esa coordinación a lo interno de la familia. Okay. En el sentido de que si la familia es una familia disfuncional, no va a poder haber esa coordinación en favor de nuestra niñez. Pero cuando estamos haciendo esfuerzo porque haya una familia esforzada, porque haya una familia unida, una familia que ha podido saber convivir y ha podido transmitir cosas, entonces hay también a lo interno del hogar esa coordinación, pero sumémosle ahora los esfuerzos de fuera, porque eso lo enfocaría a lo interno del hogar, pero también fuera de eso estaríamos hablando de los múltiples esfuerzos que se hacen desde el gobierno para establecer esa coordinación interinstitucional en la que se ve involucrada toda la nación, porque una nación no se va a mover así por sí sola, pero siempre y cuando haya una voluntad política del gobierno, y que es lo que verdaderamente como nicaragüenses debemos de valorar, de aceptar, de comprender, de interiorizar, que hay una gran voluntad política para que donde está el Ministerio de Educación, que esté el Ministerio de Salud, que esté también en una situación crítica lo que es el SINAPRED, por ejemplo, claro, la parte de salud,
la parte de cultura, educación. Estamos hablando de deporte y de tantas instituciones que para poder verdaderamente hablar de restitución de derechos de nuestra niñez, debe de existir una muy buena coordinación. Sinergia que sin duda alguna el pueblo nicaragüense agradece y las familias nicaragüenses principalmente como centro y órgano de trabajo, pues ven realmente concretas en el terreno. Al momento de hablar de una política, sinceramente hablamos de planes de acciones que se van a concretar en las familias y en el terreno. Compañera Patricia, entender un poquito lo que significa a partir de esta explicación de la articulación interinstitucional, el nivel de compromiso que tiene el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con las familias nicaragüenses. Si bien es cierto, hablamos de la articulación y entonces entender un poquito ese compromiso del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por favor. Claro, buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Ya decía María Gilma, nuestro compromiso del día en esta mañana es como la antesala a la celebración del Día Internacional del Niño y de los niños y las niñas, en especial a nuestra niñez nicaragüense. Efectivamente, nuestro gobierno ha venido asumiendo compromiso y a raíz del 2007, ¿verdad? Una vez que asumió nuestro gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional, en sus políticas estratégicas que van dirigidas a la niñez, ha sido un tema de prioridad. Okay. Y todas estas políticas de Estado que están relacionadas, ¿verdad?, a la atención de la niñez y la familia, porque cuando hablamos de familia también estamos hablando de la niñez, y en ese sentido, pues todos los programas que se vienen desarrollando están enfocados en esa dirección. Y ese ha sido un compromiso permanente de nuestro gobierno hasta el día de hoy. Y lo hemos reflejado en un sinnúmero de programas que se desarrollan y no ha sido solamente, digamos, compromiso en papel. Han sido compromisos que en la práctica lo venimos viendo a diario, ¿verdad? Se han hecho realidad y lo ves desde los colegios con una educación gratuita, ¿verdad? Lo vemos cuando los niños reciben merienda escolar, lo vemos cuando los niños reciben sus útiles escolares cada vez que inicia el año escolar, lo vemos también reflejado cuando los niños tienen espacios recreativos donde ellos puedan, digamos, libremente ir a jugar, a compartir en familia, con el abuelo, con la mamá, con el papá. Esos espacios son parte de los compromisos que nuestro gobierno ha adquirido, ¿verdad?, con la niñez nicaragüense, y que en la práctica lo vemos pues a diario en esa dirección. Y comprender un poquito, compañera Gilma, lo que significa también este proceso de compromiso al hablar de atención integral a las familias nicaragüenses a partir de, bueno, lo vemos a través de algunos paquetes entregados a través de promotoría solidaria, a través de integración social en articulaciones de programas de comuna para mejorar las familias, los planes de bono productivo. Entender un poquito lo que significa atender de forma integral a las familias dentro de este nuevo paradigma de visión. ¿Cómo podemos entender ese compromiso del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? Bueno, hay muchas acciones, ¿verdad? Yo creo que no somos una isla. Exacto. Estamos en un mundo globalizado en la cual Nicaragua también está allá, en este ambiente. Y eso nos ha permitido también involucrarnos en una cantidad de acciones, ¿verdad?, inmediatas, que todas tienen que ver con el desarrollo humano. Comencemos, por ejemplo, nuestro plan nacional. Nuestro plan nacional, precisamente hablamos de un plan nacional de desarrollo humano, porque no estaríamos enfocándonos únicamente en ver la parte de infraestructura, por ejemplo, okay, que sí sabemos que viene a beneficiarnos, desde luego, claro, pero también hay otros aspectos tan importantes en nuestra vida, que es el ser humano. Y en ese ser humano tan chiquito está nuestra niñez. Esa niñez mimada precisamente por nuestro comandante, por nuestro gobierno, cuando se han creado tantos y tantos programas tan bonitos, ¿verdad?, para que tengamos una sociedad sana, una niñez sana, que pueda disfrutar, que pueda compartir, que pueda gozar, que vaya interiorizando inclusive algunos métodos de convivencia familiar, comunitaria. Y es por eso que el gobierno hace muchísimos esfuerzos a partir de eso, para que la niñez pues verdaderamente pueda crecer en ese ambiente sano y a la vez productivo.
porque si nosotros estamos trabajando con una niñez que le estamos brindando todas las oportunidades para que él pueda gozar de esos derechos que tiene, indudablemente que vamos a tener de futuro gente que ame su patria, que ame su país y que se disponga a trabajar por su patria, que es lo que queremos y necesitamos los nicaragüenses. Nosotros, como te decía, no somos una isla. Estamos también, por ejemplo, por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con todo esto, y vale la pena reconocer que el gobierno, todos los esfuerzos, y por eso hemos tenido también mucho reconocimiento internacional, y eso ha significado que nos ha podido apuntar en llegar a los primeros lugares, por ejemplo, de participación de Nicaragua, por ejemplo, en acciones concretas en favor de la niñez. Mira, entonces, pues yo creo que sin duda alguna también esto se traduce a partir de una política en leyes, leyes que al final se traducen en marcos referenciales intangibles, pues, porque obviamente son leyes, pero se hacen tangibles a partir del ejercicio práctico de las mismas. Comprender un poquito cuál sería el marco medianamente normativo o jurídico bajo el cual nuestro país cuenta con respecto a algunos decretos, normativas, leyes y regulaciones que protegen precisamente a la familia nicaragüense y también a nuestra niñez. ¿Cuáles serían esos? Hay un compendio que se realizó se hizo pues con apoyo de UNICEF y la Asamblea Nacional. Okay. Y ahí se recogen las principales leyes, ¿verdad?, que están relacionados con el tema de la niñez. Es un libro que les quiero mostrar también incluso, ¿verdad? En este libro se recogen compendio de leyes, relaciones a los derechos de la niñez, familia y juventud. La Constitución, sí. Ahí déjelo, póngalo ahí. Así es. Este compendio se trabajó realmente con apoyo. Si quieren, puedes sostenerlo ahí un momento más. Sí. Ahí está precisamente. Ahí se encuentran todas las leyes, normativas, regulaciones. Sí. Relacionadas a los derechos de la niñez, juventud y familia. Okay. Entonces, este es un documento, un libro muy importante que hemos trabajado, ¿verdad? Y en él está reflejado lo que es la Constitución Política de Nicaragua, los convenios sobre los derechos del niño y la niña, el Código de la Familia, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud, y el reglamento de la Ley 392, que es la Ley de Promoción de Desarrollo Integral de la Juventud, con el decreto número 25-2002. Ese es el compendio de leyes que regulan todos los derechos de la niñez nicaragüense. Y ahí precisamente, sí, compañera. Sí, no, yo quería agregar ahí algo también, porque hemos tenido la dicha, los nicaragüenses, de tener un gobierno que está pendiente del quehacer de cada uno, inclusive ni siquiera has nacido y está pendiente de vos, okay. Está preocupado por vos, ¿verdad? Eso es lindo, que yo creo que nos debe hacer o sentir muy orgullosos porque existe eso, esa gran voluntad. A la par de esta parte de leyes que señalaba Patricia, también se ha elaborado la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, okay, que es bien importante esto, ya que nuestras personas, porque de esta discapacidad también hay niños y niñas y hay adolescentes. Claro, claro. Y tenemos que estar claros que la discapacidad llega en cualquier momento. Entonces, para ello también existe esta ley, ¿verdad?, para proteger a las personas con discapacidad. Pero también tenemos otra que es bien importante y es la de embarazos con partos múltiples, ¿verdad? Hay una ley también muy, muy buena, muy interesante, que sabemos lo difícil, si a veces tener un hijo es difícil, ya no digamos a una pobre pareja que tiene dos o tres y más hijos. Entonces hay un compromiso del Estado, del gobierno, para proteger también a estos niños. Eso hablando dentro del marco jurídico en leyes, bien lo decía Patricia, la cantidad de leyes que se han creado en favor de la niñez, pero también hay políticas de gobierno, ¿verdad?, que son las que nos hacen cumplir precisamente con estas leyes. Entonces tenemos una cantidad de políticas de gobierno, por ejemplo, para el fortalecimiento de la familia y la prevención de la violencia. Nosotros sabemos que también Nicaragua
y las leyes se mueven, todo lo que hagamos en función de prevenir, porque eso es el principal objeto de todas las leyes, es prevenir, nuestras acciones tienen que ser preventivas, y a eso se debe que hay también una cantidad de políticas. Si tenemos, por ejemplo, una buena merienda escolar, que es otra política del Estado, la merienda escolar a que nos va a llevar a que tengamos un mejor rendimiento académico y por ende nuestra calidad educativa va a ser mucho mejor. Pero también a la par de eso tenemos el bono escolar, ¿verdad? Que es otra acción de gobierno. ¿Para qué? Para que nuestros niños no digan yo no voy a la escuela porque no tengo mis zapatitos, no tengo mis libros, no tengo mis cuadernos, mi mochila escolar. Entonces ahora con grandes esfuerzos que solo Dios también que pone a las manos del gobierno todas estas posibilidades, es que se goza hoy de todos estos beneficios de nuestra niñez. Las casas maternas, por ejemplo, ¿para qué? Para evitar la mortalidad, ¿verdad? De las madres, el materno infantil. Eso ha sido, yo diría, una de las cosas tan bellas, porque qué difícil para una mujer rural, ¿verdad? Venir a un pueblo, a una ciudad, a un lugar donde quizás no tengas dónde estar en días previos a tu parto. Entonces, la creación de las casas maternas ha sido una cosa tan maravillosa, además, tan linda. Además, partos humanizados. Humanizados totalmente, ¿verdad? Exacto. Porque la mujer está ahí para prepararse, para tener las mejores condiciones, para nutrirla muchas veces antes del parto. Y entonces, desde luego, a la hora que llegue su momento de tener su hijo, pues este niño va a venir en mejores condiciones. Entonces, es una cantidad de políticas de gobierno. Ahí están precisamente en pantalla algunas casas maternas. Y algunos detractores, sí. Algunos detractores plantearán, bueno, pero todavía no se ha erradicado la muerte en materno infantil. Sin embargo, la reducción indica, según los indicadores de salud de la OPS y OMS, que somos el país de Latinoamérica con las tasas más bajas, inclusive que en Estados Unidos. Así es. Pero mira, yo... Pero además también uno de los países que se interesa en ese tema. Así o sea, es. Vos ves otros países que ni siquiera tienen estos programas que van dirigidos, ¿verdad?, incluso a la madre adolescente, ¿verdad? Entonces, todas esas casas maternas, vos ves ejemplo en otros países, digamos, de la región que estén estos programas, por ejemplo, de casas maternas, son poquísimos, sí. Son poquísimos. Nosotros somos pioneros en muchos programas de salud que se desarrollan tanto y eso para es la adolescencia. De la vida. Está la, claro, de la familia. Claro, y está en nuestra constitución política y lo estamos haciendo realidad. Sí, mira, también hay algo muy interesante. La verdad es que todo esto es bello. Por ejemplo, el amor, el programa de amor para los más chiquitos y chiquitas. Eso es una cosa también que cada una de las políticas, cada una de las acciones que nosotros vayamos señalando, cada vez nos hace enamorarnos más de estas políticas, de estos programas. Pero también no solamente es el hecho de enamorarnos, sino de sentirnos partícipes de ellas en la medida que nosotros nos involucremos, nos relacionemos, nos dispongamos para estar al lado de esas madres. Por ejemplo, esos niños que todavía ni siquiera han nacido tienen relación con la casa materna. Ese programa de amor a los más chiquitos, cómo educar a la madre para que pueda formar un niño que sea el día de mañana con un alto desarrollo social, productivo, cultural, ¿verdad? Pero la merienda escolar, otra de las cosas que también nos ha ayudado muchísimo y ha contribuido también a la retención escolar. Muchas veces los niños no van a la escuela porque dicen no tengo que comer. Sí. Claro, hace que se mantenga la matrícula. Bueno, más de 1,000,000 de raciones dentro del por programa. Favor. Porque además es una formación integral en valores también, el PINE, Programa Integral de Nutrición. El programa Amor con Vos, por ejemplo, okay. También es interesante señalarlo porque ese programa de Todos con Vos es interesantísimo. El Yo Sí Puedo. Es que hay tantas cosas aquí que yo creo que el tiempo es corto como para decir esto se ha hecho y estamos por hacer y nos disponemos y estamos haciendo y nos sentimos felices de hacerlo. El programa Yo Sí Puedo creo que es un programa a escala muy importante y que también podríamos hablar de eso luego al volver de la pausa. Tenemos que hacer una pausa porque inició con un programa de alfabetización. Exactamente. Posteriormente regularización académica, posteriormente, bueno, lo hemos visto en la universidad en el campo, es decir, ya hay egresados de lo primero de generación de bachilleres del campo y conocer un poquito lo que significa, porque todo esto sin duda alguna implica restitución de derechos de la niñez y las familias nicaragüenses. Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de eso, porque todos los programas llevan esa secuencia. Nosotros hoy en su programa del Parlamento estamos hablando precisamente
y conociendo lo que han significado la restitución de los derechos de la niñez nicaragüense. Ya volvemos. El Parque Nacional Volcán Masaya cuenta con diferentes atractivos naturales para sus visitantes. A la impresionante lava incandescente se le suman los senderos, tales como el Comalito, siendo su principal atractivo las fumarolas térmicas que se aprecian a simple vista, así como un mirador donde se avistan la flora y fauna de este paisaje natural. Visitemos el Parque Nacional Volcán Masaya, Nicaragua, siempre linda. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 68 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, una conversación en la que estamos conociendo cómo hemos avanzado en cuanto a nuestro país en el tema de restitución de derechos de la niñez nicaragüense. Para ello, pues con nosotros la compañera María Gilma Ronzales, quien es integrante de la Comisión de la Mujer, Juventud y Niñez y Familia. También es diputada ante la Asamblea Nacional y junto a ella pues nos acompaña la compañera Patricia Sánchez, también integrante de esta misma comisión e igualmente diputada ante la Asamblea Nacional. A ambas, muchísimas gracias. Pues antes de irnos a la pausa, un poquito de conversación y todavía en el entremés, la importancia que tiene el seguimiento que se les da y el nivel que van adquiriendo cada uno de los programas que se establecen. Y poníamos el ejemplo del Yo Sí Puedo, pues cómo empezó un programa de alfabetización que ahora ha llevado a la población, inclusive a la universidad. Entre ellos, obviamente, niños que empezaron con este programa, niños que habían estado excluidos del sistema educativo regular, niños que no tenían acceso a educación y que hoy están en la universidad. ¿Cómo comprendemos? Pero no solo se limita a ese programa, sino que todos tienen ese seguimiento. ¿Cómo entendemos esa dinámica, compañera Patricia? Bueno, en ese sentido, son los niños que optan este programa son los niños de otra edad, ¿verdad? Si hacemos un poco de historia, los niños que tenían ya una edad que no estaba, digamos, apto para entrar, para no estar con los niños más pequeños, entonces eran excluidos del sistema educativo. Hoy no. Hoy incluso desde las aulas se recoge toda esa, digamos, mala experiencia que tuvimos en el pasado y que ahora es una realidad porque no se queda ni un niño sin estudiar, aún en extreda, ¿verdad? Y el programa Yo Sí Puedo vino también a apoyar bastante a las comunidades, porque muchos niños que no entraron a la clase regular, ellos podían entrar en un horario incluso diferenciado, que era el diario por la noche o el sabatino,
Y en esa medida pues se ha venido, digamos, contribuyendo a ese segmento de niños extra edad, ¿verdad?, que no se quedaron fuera del sistema escolar. Ahorita hay muchas, digamos, ejemplos, vivencias de jóvenes que han logrado llegar incluso a la universidad, que salieron de ese programa Yo Sí Puedo. Y jóvenes incluso y niños que tienen problemas de conducta incluso en los barrios y que son de alguna manera tipificados como jóvenes en riesgo. Esos niños y esos jóvenes también han optado a estos programas y han hecho uso, digamos, de una manera adecuada, de manera que ellos ya han llegado a la secundaria. Yo conozco muchos casos de jóvenes que estuvieron en esas situaciones. Yo estuve dando clases 5 años también a un grupo de jóvenes extra edad y jóvenes con problemas, digamos, sociales, de conducta. Y es hermoso, pues, ver cómo estos programas transforman la mente de nuestras niñas, porque ellos en algún momento son desechados en nuestra sociedad, pero no debería de ser así. Entonces, nuestro gobierno, con todos estos programas, lo que hace es que lo ponemos en el tema de la prioridad. Y es por eso que has visto resultados de que salen de estos programas y optan por una carrera técnica o en la universidad. Eso lo estamos viendo a diario. Incluso vos ves a diario también que hay publicaciones de nuestro gobierno cuando está diciendo que hay carreras técnicas y que pueden optar. ¿Cuál es el único requisito? Que tengan sexto grado aprobado. ¿Por qué? Porque de ahí hemos sacado una gran cantidad de niños y jóvenes extra edad que pueden optar fácilmente a esas carreras técnicas. O sea, no hay ninguna limitante para que los niños y los jóvenes puedan, digamos, continuar con sus estudios. Sí. Yo quería un poquito sobre lo mismo, pero enfocar ligeramente el origen, ¿verdad? Esto tiene una estrecha relación con las palabras de nuestro comandante Carlos Fonseca, y también enséñeles a leer. ¿Verdad? Okay. Así de sencillo. Un enfoque revolucionario. Claro, porque esa era una de las grandes detonantes en la sociedad. El hecho de no querer que nuestra sociedad se educara, se formara. ¿Y qué pasaba con nuestra niñez? Nuestros niños trabajaban. Estaban en el campo trabajando. No había la oportunidad de ir a la escuela, de educarse, de formarse. Entonces, también ahí, a partir de los 80, que entramos con la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, y de ahí posteriormente se adhirieron una cantidad de programas que ya señalaba Patricia en todo este bregar de la vida. Sin embargo, también se dijo, bueno, no menores de edad en los trabajos, para que tuvieran la oportunidad, una restitución de derecho también muy grande en la parte educativa, claro. Porque no es posible que le quites ese derecho a la formación, a la educación que un niño tiene por el hecho de ir a trabajar, porque también como padres en algunos casos irresponsables le habían dejado esa responsabilidad, valga la redundancia, a los niños para el sostén de la familia. Y yo creo que no es esa la gracia. Ahí está también, cuando hablamos de coordinaciones y eso, entre el Ministerio de la Familia también a jugar un papel bien importante. Está el INATEC, está el Ministerio del Trabajo, está el Ministerio de Educación. Cuando Patricia habla de INATEC, por amor de Dios, si es que hoy día no estudia el que no quiere, las oportunidades son grandes. Y hay un programa también muy bonito que ha sido un pilotaje, pero que ha dado buenos resultados junto con la UNAM, y es en la Universidad en el Campo. Sí. Esos chavalos, ¿quién se iba a creer la Universidad en el Campo? No es de nombre, es de hecho y de derecho. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque estos muchachos tienen todas las herramientas necesarias, científicas, técnicas, para desenvolverse, para tener el día de mañana. Ya tuvimos la primera promoción, ya hay escuela, ¿verdad? Y también eso entra el emprendedurismo posteriormente. Entonces, ¿cómo se van entrelazando las acciones, las cosas? Siempre en función de restitución de derechos, de también alcanzar ese desarrollo humano, ese desarrollo social, económico, cultural, bueno, un sinnúmero de cosas que...
Un sinnúmero de restitución. Me entusiasma porque también es, sí, es maestra. Yo me entusiasmo mucho porque soy maestra. Bueno, y es que precisamente. Estelí, entonces ella tiene mucho conocimiento en la zona rural. Y yo he dado clases aquí en la capital, pues en los barrios. Entonces, casas maternas, en Estelí. En Estelí, no. Es lindo. La verdad que estos programas sociales son bellos. Y sin duda alguna, planes del trabajo, y si pudiéramos hablar y entender lo que consideramos, o los caminos a seguir, ¿no? Las rutas a seguir a partir de ese trabajo que ya se ha hecho en principio, pero que sin duda alguna, como todo proceso, es el paso que permite la continuidad. Es decir, lo que hoy es conquista, mañana es el piso para nuevas conquistas. ¿Cuál sería el plan de trabajo a nivel de ampliación del marco jurídico para proteger a las familias nicaragüenses, si pudiéramos entenderlo a partir de nuevas normativas o regulaciones o transformaciones a mayor profundidad de algunas políticas, hacer algunas políticas leyes? ¿Qué es lo que puede continuar siempre, claro, en función de proteger y salvaguardar el desarrollo de las familias nicaragüenses y de la niñez? Bien, es duro decirlo, pero hay que decirlo. Sí, desgraciadamente tenemos hijos malnacidos en este país. Nicaragua se ha venido enrumbando por un buen camino de avanzada, de desarrollo, quizás no para superar a los países desarrollados, pero sí con derechos nosotros aproximarnos a desarrollarnos nosotros también. Y de ahí es que por eso han habido tantas cosas que nos han servido para crecer. Mas sin embargo, ha molestado a muchos nicaragüenses, entre comillas, ¿verdad? Porque duele de llamarles hijos de esta tierra que nos dio ese techo, que nos ha dado este piso para convivir y saber convivir. Tendría dolorosamente que regresar un poco al 2018, momentos que todavía estamos viviendo. Traumático para toda la familia nicaragüense. Indudablemente que los que no viven aquí, aunque sean o se llamen nicaragüense, no es lo mismo que estarlo viviendo en tu territorio, en tu comunidad, en tu barrio. No voy a referirme tanto a esto, pero sí voy a decir que, por ejemplo, ese marco jurídico en el que estamos hablando en este momento, siempre pensando en la prevención, siempre pensando y a la vez reconociendo a nuestro gobierno todos esos esfuerzos, de ahí que a partir de enero de este año, el gobierno implementó una gran consulta nacional. ¿Verdad? Okay. Una gran consulta nacional. No se quedó acá únicamente con las instituciones que teníamos que ver con este accionar, sino que más bien llegó al territorio, a la familia nicaragüense. ¿Para qué? Para posteriormente crear la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, que es la ley 985. ¿Y cuál es precisamente el objeto de esta ley? Es la convivencia, es la formación de valores de la sociedad nicaragüense, porque nosotros tenemos que desterrar de nuestros corazones el egoísmo, el odio, la envidia, el rencor, ese deseo de hacer daño a los demás y desde luego a tu patria. Entonces, esta ley, la 985, que fue tan bien consultada, la familia dice: nosotros queremos paz, nos queremos desenvolver en un ambiente sano, en un ambiente cultural donde nos podamos reconciliar. Y ahí entran en juego los gabinetes de la familia, comunidad y vida, entran en juego los métodos de resolución de conflictos, ¿verdad? Entre ellos también las consejerías, que las consejerías han sido y han jugado un papel bien preponderante, los WITAS, ¿verdad? Okay. Propios de la costa Caribe,
¿verdad? Para nuestra población. Son líderes indígenas. Claro, que son como los jueces, los facilitadores judiciales, inclusive para nosotros acá, pero para ellos los güitas. Esa es una de las tantas, pero también esa se aprobó en enero de este año, después de esa gran consulta. También acabamos de aprobar este 29 de mayo la Ley de Atención Integral a la Violencia. ¿Para qué? Para superar una cantidad de daños emocionales que estamos viviendo, por ejemplo, dar y brindar la atención social, la atención psicológica, atención en salud y etcétera, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas que no es más que eso, es decir, despojémonos de esto, es superar un duelo que lo necesitamos, porque es hoy y ese duelo no lo hemos podido superar, pero tenemos que hacer máximos esfuerzos desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, de ponernos a pensar que somos hermanos nicaragüenses. Si en la década de los 90 pudimos reconciliarnos cuando vivimos una guerra horrorosa, armada, impuesta también, lo pudimos superar, hagamos los esfuerzos, hermanos nicaragüenses, por superar también hoy día todo lo que estamos sintiendo en nuestros corazones, despojémonos de ello. Y tenemos un Dios grande, maravilloso, que debemos de ponernos ante sus pies para pedir esa paz, esa reconciliación entre los hermanos nicaragüenses. Eso es un gran reto que tenemos como sociedad y además un desafío, compañera Patricia, entender lo que implica y las transformaciones sociales que estos nuevos retos, nuevos tiempos, unos impuestos por violencia jamás antes vista en nuestro país, otros impuestos por la necesaria transformación social que implica el amplio crecimiento y el desarrollo natural que llevamos. ¿Cómo podemos entender ese aspecto? Procesos de transformaciones sociales. Efectivamente, María Gilma usó la antesala, ¿no?, de lo que fue la aprobación de la ley 25. Pero como en este momento estamos hablando sobre lo que estamos haciendo para proteger a la niñez, es importante aclarar que si esta ley, ella ya habló todo, era lo que vivimos, todo lo que aún tenemos que trabajar para lograr sanar, ¿verdad?, toda ese dolor, ese sentimiento, digamos, de dolor que vivimos en algún momento. Y esta ley, si hay paz, nuestra niñez está en paz. Si hay reconciliación, nosotros también le estamos heredando a nuestra niñez, a nuestra futura generación, un país en paz, en reconciliación. Y todo lo hacemos por ello, porque si ustedes se fijan, las leyes que nosotros hemos aprobado desde la Asamblea Nacional, todo su enfoque van dirigidas a la familia. Y cuando hablamos de la familia, estamos hablando de los niños también. El mismo presupuesto nacional, presupuesto general de la República, que aprobamos anualmente, ahí en ese presupuesto va un financiamiento para muchos programas que van dirigidos a la familia. Y ahí va también presupuesto para los programas que van a beneficiar, ¿verdad?, y protegen a nuestra niñez nicaragüense. Entonces, todas estas leyes, a diario nosotros estamos trabajando desde el Parlamento con, con esa visión de proteger a la familia nicaragüense. Esta ley que mencionaba María Gilma es una ley muy importante, la ley 985, porque de alguna manera todos los actores, y aquí no hay exclusión, estamos hablando de las familias en su conjunto, estamos hablando creación de espacios para la recreación. Claro, de creaciones de espacios. Eso, digamos, vos ves esos videos donde las familias comparten con sus niños en los espacios de recreación que ha creado nuestro gobierno. Eso es paz. Eso es ver paz. Vos ves a los niños sonriendo. Es porque hay paz, hay tranquilidad, hay reconciliación. Estamos trabajando aún en todo este proceso. Y es importante que nuestra familia tenga la plena confianza que vamos a continuar trabajando por seguir restituyendo los derechos de la niñez. Y parte de esa alegría, esa sonrisa que vos ves en muchas, digamos, de las acciones que realiza nuestro gobierno, esa es la satisfacción que nos queda de ver que nuestra niñez está siendo protegida desde todos los programas que desarrolla nuestro gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional. Y sin duda alguna espacios que se han convertido
en ejes principales de encuentro, claro, de compartir, de convivencia, porque sí, allí hablamos de reconciliación de parte de un ejercicio práctico. Los espacios habilitados, algunos porque ya existían algunos parques, sí, otros han sido pues remozados. Luis Alfonso Velázquez, por ejemplo, un ejemplo de ello, construido en la primera etapa de la revolución y ahora en la nueva etapa, precisamente rehabilitado. Vimos en qué se había convertido durante 16 años y ahora lo vemos rescatado precisamente y entregado a las familias nicaragüenses como un espacio para la reconciliación. ¿Y por qué digo esto? Porque allí no se pregunta la militancia de cada quien, entra así todo el mundo, entra cada nicaragüense. Y no solamente Luis Alfonso, en la mayoría perdón, de los barrios hay un parque habilitado, hay un parque donde los niños van en familia, ¿verdad?, a hacer uso de los juegos infantiles, como también la juventud a hacer uso de las canchas para jugar fútbol, básquetbol, todos los deportes que puedan, digamos, los jóvenes organizar desde su barrio. Entonces, todos estos espacios de recreación, que es donde nos sirve precisamente de convivencia, ¿verdad?, están en los barrios y no es, digamos, algo que estamos inventando, lo podemos ver a diario, todos los fines de semana hay actividades con los niños, estamos trabajando, digamos, con los niños también que tienen problemas de discapacidad. O sea, hay espacios donde ellos caben en este programa. O sea, no están exentos. Exactamente. También sí, hay inclusión a toda para todas las edades, incluso. Para todas las sí, edades. Ya María Gilma decía, bueno, en los parques vos ves también máquinas de hacer ejercicio. Uno puede ir en la mañana, en familia, con los niños y haces uso también de ese servicio para hacer ejercicio, pues, y mantener la salud. Y mantener también la convivencia familiar, claro, importante eso. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de un aspecto muy importante que también considero válido y aprovechando la compañía de ustedes dos, el uso de las nuevas tecnologías, porque cuando hablamos de ello, en cuanto a restitución de la familia, no solamente estamos hablando de Facebook, Twitter e Instagram, no es redes sociales nada más. También hay nuevas tecnologías aplicadas para la salud, para la educación, para la recreación, para el cuidado y la protección de las familias mismas. Hablamos de eso al volver de la pausa. Nosotros hoy en su programa desde el Parlamento estamos conociendo lo que han significado los procesos de restitución de derechos de la familia y niñez nicaragüense. Ya volvemos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional.
muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Compañera Gilma, pues antes de irnos a la pausa, ¿no? Un poquito entender lo que significan las nuevas tecnologías aplicadas precisamente al desarrollo humano y a facilitar el desarrollo integral de nuestra niñez. Cuando digo nuevas tecnologías, obviamente no los limitamos a redes sociales. Entender un poquito lo que ha significado, en principio, la actualización de nuestro país al modernizarnos y empezar a utilizar las nuevas tecnologías, ya sean para la información o para la difusión, y luego aplicar, ¿no?, para el desarrollo integral de nuestra niñez. ¿Cómo podemos entender este aspecto? Bueno, siempre pensando en nuestros mimados de la revolución, como decía el comandante Tomás Borges, se siguen haciendo múltiples esfuerzos y en tantos campos, porque la tecnología tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, depende cómo usted lo asuma, con qué responsabilidad lo asuma. Si hablamos un tanto de las redes sociales, porque también te sirven positivamente para comunicarte, para conocerte, para interactuar, que también es importante. Lo que pasa es que nosotros en lo global, ¿verdad?, la hemos mal utilizado. Pero en el caso de Nicaragua, no queda únicamente ahí. Por ejemplo, grandes esfuerzos, cuando en los parques, una de las cosas, ¿verdad?, se han instalado internet, una de las cosas. Gratuita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy con la ampliación de la educación del campo o del campo a la ciudad, ¿verdad?, los sabatinos, los dominicales, todo eso, es muy difícil que un niño, una niña, un joven en su comunidad tenga internet. Entonces se ponen a la disposición de ellos a través de ese espacio que son los parques, esos kioscos. Uno de ellos en el campo de la educación, una parte. Pero también vemos cómo llega también en busca de una mejor calidad de la educación, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación con las teleconferencias, ¿verdad? Eso es bien importante cuando lo que se hace con los maestros cada mes, antes se llamaban TEPSE, ahora tienen otro nombre, ¿verdad? Pero es precisamente donde se abordan algunos contenidos, algunas temáticas de mucha importancia para que ¿para quién son? Para transmitir el conocimiento de mejor calidad a la niñez. Pero también tenemos muchos eventos que se hacen, ¿verdad? Hay encuentros con los padres de familia que tiene que ver también con las nuevas tecnologías, porque puede ser que también la teleconferencia no sea solamente para los alumnos o para los maestros, sino que también en algunos momentos puede ser para los padres de familia, ¿verdad? En el campo de la educación hay muchísimo, y si hablamos de la salud, ya no digamos, pues, también nosotros estamos con una tecnología de punta, de avanzada, que estamos muy satisfechos. Recién inauguramos y a la vez muy agradecidos con el gobierno, porque ¿dónde se da el mayor problema de cáncer? Es en la mujer. Okay. Es en la mujer. ¿Y quién es padre? Es la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí nosotros tenemos el acelerador lineal, por ejemplo, que es una nueva tecnología que nos enchufa, ¿verdad?, en ese desarrollo humano, en la sociedad en su conjunto. Pero también como derechos tenemos lo de las partidas de nacimiento, que también ahora con las nuevas tecnologías ya no tenemos que venir desde lejos, sino que lo podés solicitar y rápidamente te lo van a... O en los mismos hospitales, precisamente, sí. Al nacer cada mujer, precisamente su niño o niña es inscrito en ya el viene. Sistema nacional. Es importante también solo agregar algo, que también hay espacios de entendimiento en los medios de comunicación, que sí. Esos espacios de comunicación con programas educativos también contribuyen, pues siempre en el campo de la educación, y ya no digamos en los colegios, donde en cada colegio de secundaria hay también aulas TIC, ¿verdad? Sí. Para que los jóvenes hagan uso de la tecnología digital y que puedan de alguna manera facilitar sus estudios. Bueno, sé que hay mucho más que conversar, pero el tiempo hemos llegado ahí, se nos ha terminado. A ambas les agradezco muchísimo su espacio de conversación. Sé que nos queda muchísimo más que abordar, sin duda alguna, procesos de restitución integrales en cuanto a derechos de niñez y derechos de la familia, a propósito de estar ya de cara
al 1 de junio, Día de la Niñez Nicaragüense. Les agradecemos a ambas su espacio y su compañía. A usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su sintonía. Le invitamos a que se quede fielmente con el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marx y les esperamos en una nueva edición